achieve, we fine. I'm ready, we still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar. Hola a todos, bienvenidos a uno de los monumentos del fútbol mundial. Estamos en el Camp Nou, el imponente estadio del Barcelona. Señoras, señores, amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. A mi lado, el señor Diego Latorre. ¿Cómo están todos? Un placer enorme presenciar este encuentro trascendental. Muy concentrados, se los ve a los jugadores, entonando el himno nacional. Así forman los equipos. Señoras y señores, si quieren seguir en camino hacia la final soñada por todos, hoy no les queda otra que ganar. Arrancó el encuentro. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Intenta un pase al vacío. ¡Qué calidad! Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Así gana el balón, con inteligencia. Allí están despejándola. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¿A dónde la va a mandar? Suárez la recibe abierta. Busca el hueco. Pase largo al hueco. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Escuchan, escuchan el murmullo. La gente no está conforme. Es importante mantener la posesión. Pero si en ningún momento buscas lastimar al rival, ¿de qué te sirve? Sin problema, la tajada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. ¿A dónde enviará el balón? Cavani. Pase largo por arriba de todos. Mete un centro. Se la saca de encima. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. Queremos ver goles. Intercepta, corta, recupera. Impecable. La juega bien hacia adelante. Allí avanza con todo. Godín gana el balón poniendo la pierna. Suárez corta el avance, muy atento. Abre muy bien la defensa con este pase. Sigue avanzando. Allí va, se mete. Impresionante disparo. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Es gol. Se abre el partido nomás.
¡Qué bien culminó esta jugada! ¡A pura clase con mucho potrero y una gran definición! Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. Esto demuestra su hambre de gloria, Rodo. Quieren pasar a la fase de grupos. ¿A dónde va? Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! Le faltó técnica, no le resultó bien esta jugada. Una pena. Qué pedazo de gol nos hubiera regalado, por favor. Como recordarán, necesitan sí o sí ganar el partido para seguir en carrera. Traba, lucha y gana el balón. Intenta un pase al vacío. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Jiménez. Por ahora parecen conformarse con esa ventaja. Es importante irse al descanso ganando. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Godín. No, muy flojo el pase. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Vecino. Balón largo por arriba. Está habilitado. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Si el plan del técnico era jugar de contra, entonces funcionó a las mil maravillas, ¿eh? Le cedieron la pelota al río. Y de esta manera, marca la diferencia ya de 2 goles. ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Estiraron la diferencia a 2 goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Busca un compañero. Cuidado, esta puede ser muy buena. ¡Qué bien se escapó! Saca el remate. Se fue muy arriba del arco. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Se están
preparando los suplentes. Me parece que se viene un cambio. Levanta la cabeza y mira. Cavani abre el juego con el pelotazo. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! ¿A dónde le pegó este muchacho? Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Se la saca de encima. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca, quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Último cambio, ya no pueden hacer modificaciones. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Mete la pierna y gana la pelota. Atención, pelota al área. Gran pase a través de la defensa. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Cavani, Suárez. Suárez, Suárez. Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Y arranca la contra. Abren bien el balón. Esto es bueno, pues dispara al arco. Otro gol, ¿eh? ¡Gol! Más Iván, y esto es una fiesta de goles. Tres goles de diferencia y esto casi casi está definido. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tiene una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Así es difícil, ¿eh? Siguen probando desde cualquier lado. ¿A dónde la va a mandar? ¡Le pegó al arco! ¡Balón suelto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de 2 goles. Suárez tiene a su marcador respirándole en la nuca. Es que ya vieron lo que puede hacer. Juega siempre al límite de la última línea esperando el pase al hueco. Es muy difícil de marcar.
Mira el reloj y marca, amigos del fútbol. Esto se termina. Cuenta regresiva. Se va terminando el partido. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pica el balón. Tremendo impacto con la cabeza. Lamentable. Lo que erraron, por favor. Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido. Pero lamentablemente no encuentran el camino. Y vuelve a recuperar el balón. Gran pase. Godín. Salen de contragolpe. Es un pase que rompe la defensa. ¿La aguantará? Ahí va, puede tirar. Rebota. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Golazo. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Suárez, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, ¿eh? Muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Señoras, señores, con este cambio ya no tiene más variantes. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Hay 3 goles de diferencia por el momento. La tira larga cerca del área. Agregaron solo 2 minutos más. Se lanzan con toda la contra. Intenta un pase al vacío. ¡Gol en contra! ¡Insólito! ¡No se puede creer! ¡Gol en contra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Por accidente o no, anotaron un gol. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Con este triunfo sellan su clasificación a las instancias decisivas del campeonato. Estuvieron muy sólidos. Han ganado el segundo partido de su grupo y ya tienen garantizada casi la clasificación a la próxima ronda. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? El primer objetivo está cumplido. Ya tienen la clasificación, pero recién están a mitad de camino. Ahora empieza otro campeonato.